pública y violencia. Después, combate a la corrupción e impunidad. Al final, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. El formato de este debate, los bloques y segmentos... Y así estuvo el primer debate de los candidatos a la presidencia de México. Se batieron con todo. Bueno, así fue el primer debate de los que aspiran a llegar a Palacio Nacional. Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón. Por espacio de 2 horas estuvieron en Palacio de Minería en la Ciudad de México, en un debate que fue televisado a nivel nacional y visto en las redes sociales por millones de mexicanos, dentro de un formato nuevo en donde se permitió que los moderadores hicieran preguntas más directas e insistieran en respuestas claras y concretas de los candidatos. Como se esperaba, todos se fueron contra Andrés Manuel López Obrador y le sacaron varios señalamientos. Absolutamente a favor, y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de Nación está proponiendo él designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado, pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. Candidato, por un... apostarle a la certidumbre, apostarle a recuperar los valores familiares, a reconstruir nuestras comunidades, fortalecer y evitar la estrategia para que no lleguen armas ni dinero a los delincuentes, fortalecer a la policía y reconocer a las Fuerzas Armadas. La otra alternativa es alguien que hoy está al servicio de los narcotraficantes. La otra alternativa es quien en su miedo de volver a perder se ha convertido... ¿Quiere usar uso de su posibilidad de réplica, candidato? Sí, nada más aclarar que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%, mientras a nivel nacional, en el gobierno del PAN, creció 3 veces. Y a las pruebas me remito. ¿Por qué estoy en contra de la amnistía, que sí es liberar a los criminales? Eso es. Fíjense la diferencia. Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender, porque por el crimen organizado han perdido sus empleos, su tranquilidad y su paz. Gracias, Andrés Manuel, que si hay empleo y hay prosperidad, se resuelve en buena medida el problema de la seguridad, y en algo tiene razón. El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno, las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y por supuesto, aumentó el desempleo por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país. 169. La pieza iba también hasta que se fueron encima de José Antonio Meade por su falta de honestidad y el mal gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose, y te pregunto si tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padrés y Borges hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto, y si no, volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad. ¿Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad
no fue la que lo mandó a vivir a Atlanta. Se terminó la autoridad... el tiempo, perdón. Lo lamento, se terminó el tiempo. Margarita Zavala, por favor. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en esto, en estos problemas. Porque, bueno, la verdad, José Antonio, tú claro que eres, podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Quiero dejar de tarea una 7 de 7 a MID. Primero, Odebrecht. Dos, el socavón. Tres, la estafa maestra. Cuatro, César Duarte. Cinco, Javier Duarte. Seis, Roberto Borges. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Gracias, candidato. 169. Lo que sí fue histórico, hasta quizá épico, fue la declaración de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en que si llega a la presidencia le vamos a echar la mano a los que roben. Y literal. Desmantelar y no solo estar de... mocharle la mano al que robe. Así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer así en el es Congreso. De ahí los candidatos volvieron a cargarse hacia López Obrador, sobre todo Ricardo Anaya, que le dijo que hay muchos a quienes denunció y que ahora son parte de su partido, de Morena. Inteligencia previa. Gracias. Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado. Y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? 169. Por último, Anaya, el candidato del Frente, cerró con esta frase y una clara señal para los electores, aquellos que no están con Andrés Manuel López Obrador. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero con una fuerte dosis de realismo, nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Construyamos juntos la casa común, el México en el que todos cabemos, con un piso de bienestar para que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan vivir en armonía y con felicidad. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. Gracias, candidato Andrés Manuel López Obrador. 169. Así estuvo el primer debate de los candidatos a la presidencia de México y no podía ser de otra manera. Con esto, desde anoche los aspirantes a los pinos le dieron más sabor a este proceso electoral. El segundo debate será el 20 de mayo en Monterrey y pasará más tarde para que no coincida con el partido de la final de la Liga MX. Ahora falta esperar las encuestas y ver quién creció y quién disminuyó después del primer debate.